Una máquina usada por el hombre desde tiempo inmemorial para elevar las aguas subterráneas es la noria, que por darle mayor sabor local escribiremos con los nombres del idioma balear. Sobre la mota y describiendo un círculo hay un camino por el que anda la bestia que mueve la noria llamado caminet o andador. Circunda el clot una pared baja por la parte anterior que se eleva paulatinamente por la posterior hasta formar dos columnas llamados machos que sostienen la diga maestra horizontal llamada jaw por donde pasa el eje de la máquina. El arbre, o eje vertical, gira alargadamente en el hueco del jaw. En su cabeza va atravesada esa percha, o balancín, donde se unce el animal que ha de moverla. Enganchados los dos tirantes del balancín a esa collera, se guía al cuello y puestas esas ulleretas o clugadas, para que el animal no se distraiga ni se maree, solamente falta enganchar esa cabestra al brazo anterior de esa percha y comenzar el trabajo. Dos anillos de madera paralelos y concéntricos unidos entre sí por una serie de barrotes verticales, es bressols, forman es rodet o rueda motriz. Sus brazos son los engranajes. Sacreu son los travesaños de los anillos cuya misión es dar mayor fortaleza al rodet. La pieza principal de esa sinia es serroda, anillo de madera gruesa reforzado por radios que gira verticalmente sobre un eje horizontal llamado truchet, incrustado en tierra a uno y otro lado del clot. Sus dientes, sespintes, engranan en los bressols del rodet, sirviendo a la vez como soporte de la cadena de cangilones. Este tipo de vasos, generalmente de barro cocido, escatufos, van sujetos a la cadena o rest por esgigans. El orificio del fondo permite salir al aire cuando el catúfol entra en el agua. Esa pastareta de piedra o madera es el recipiente donde vierten el agua los catúfos.
descansa esa pastereta sobre dos piedras llamadas Jones. De ella sale el agua por un canal, a veces subterráneo, hasta la balsa o Safarech, y de aquí se distribuye a los cultivos. Finaliza la jornada y también un día de vida de Sassinia, que va perdiendo actualidad absorbida por los motores modernos que, si bien son más eficaces, carecen de la larga historia de esta máquina veterana que tanto influyó en el desarrollo de la agricultura.